Desde el corazón de Vallecas, Teleca sigue en marcha. Estamos apoyando, informando sobre la marcha de la dignidad. Aquellas marchas, aquellas columnas que salen de los cuatro puntos cardinales del Estado para venir a Madrid a reivindicar posiciones contrarias a lo que nos está pasando con la crisis. Posiciones contrarias a recortes, a despidos, a humillaciones, a trato indigno con la mayoría de los trabajadores. Ahora tenemos con nosotros un grupo de trabajadores de Panrico que han venido a Madrid a tener un juicio, a ver cómo va lo suyo, lo de su ERE, que ahora nos van a explicar, y ya que están aquí, se van a quedar a participar en la marcha de la dignidad como otro más contra las medidas del Partido Popular y contra la crisis. Buenas tardes, está con nosotros Antonio García y Julián Valenciano, que son trabajadores de la fábrica de Panrico en Santa Perpetua de la Moguda. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explicarnos en principio a qué habéis venido y por qué os vais a quedar también. Bueno, el motivo principal, hay varios motivos. Uno de ellos es el juicio que teníamos en la Audiencia Nacional, que lo estábamos esperando como el agua de mayo, porque aquí tenemos unas impugnaciones, unas demandas, que creemos que vamos a ganar, además, porque es un ERE discriminatorio contra la planta de Santa Perpetua, porque básicamente la mayoría de los despidos se centran en ella, porque somos la planta rebelde, y donde hay plantas donde no despiden y deciden por nosotros, porque además tenemos un convenio firmado al día 31 de diciembre en el que no pueden despedir a nadie y no lo respetan, porque además se firma fuera de plazo, en fin, por una serie de cosas que llevan probablemente, y creemos con toda seguridad, porque además nos lo vemos clarísimo a la hora de intentar hacer la jugarreta que han hecho hoy, intentando que no se celebre este juicio, que lo vamos a ganar, ¿no? Llevamos ya 5 meses de huelga. Y otro motivo más que hemos venido, pues, es unificar las luchas, a socializar la lucha de Panrico. Tenemos contacto con los compañeros de Coca-Cola, extender la lucha, participar de las marchas del 22 de marzo. Nosotros creemos que puede ser el principio de algo importante y estar aquí, porque tenemos que empezar a salir a la calle, como dice el cañamero, tomar las plazas y empezar a decir que basta, basta ya de reforma laboral, de negociaciones que solamente nos llevan a perder nuestros derechos, que son lo más importante que tenemos. Sois un ejemplo claro de lo que no hay que hacer. Julián, explícanos, primero, tu empresa la conocemos todo el mundo, es la de los Donus, una empresa correcto, que tiene 4.000, 5.000 trabajadores y que parece ser que está siendo desintegrada. ¿Y cuál es la lucha en concreto actual? Un ERE, porque parece ser que ya se han bajado el sueldo el 30 al 40%, ahora lo quieren bajar más. ¿Qué quieren hacer con vosotros ahora? Luego vamos a entrar en de quién es el dueño de la empresa, qué está pasando. Ahora, después de un primer plan de viabilidad que nos pusieron en el 2012 de una media de bajada de salario del 25%, ahora quieren aplicarnos un 18% de bajada salarial y unos despidos de 745. Ahora estamos intentando impugnar el ERE por esta causa. Intentando por lo menos que nos despidan y que nos bajen el sueldo. Correcto, impugnándolo, sí. ¿Y qué razón tienen ellos para montar un ERE? Porque ahora, como se monta por cualquier causa, hay problemas económicos, hay problemas de financiación. La razón, sí, dicen que son problemas económicos, que eso es mentira, ya porque están pagando los salarios, no tienen ningún tipo de deuda, y eso es mentira. Nos quieren creer eso. ¿Cuál es la evolución de los últimos 5 años? Panrico era una empresa de un industrial catalán, un señor con dinero que monta su propia empresa en Cataluña, sí, y da de comer a miles de familias. Y a partir de ese momento, ¿cuándo empieza poco a poco a desaparecer la fábrica como tal y se convierte en un producto financiero exclusivamente, con trabajadores dentro, claro? Eso, bueno, contesta él, contesto yo. Como queráis. Bueno, es una empresa que la compra una empresa de capital de riesgo, de 5 estrellas, denominadas así porque compran empresas como Panrico, que en el año 2005, cuando se vende, es una empresa que es líder en el sector de la bollería. A día de hoy, como ha dicho mi compañero Julián, sigue siendo una empresa del sector de bollería la primera aquí en España. Es una empresa que genera muchos beneficios y es vendida a APAS Partner, y lo que hace esta empresa es aportar un pequeño capital de 200 millones de euros
700 apalancarlos, o sea, colgarlos a las espaldas de los trabajadores, pedirlo a 100 bancos, y si todo sale bien, pues hacemos ganancia, y si no, pues la deuda se la quedan los pobres estos. Toda esa inversión ellos la recuperan inmediatamente cuando descapitalizan la empresa, vendiendo todas las plantas, la sede en Grecia, China y tal, y básicamente no aportan casi nada, todo con el beneplácito de algunos políticos, pues que ven con buenos ojos que estas empresas llegan aquí con un objetivo claro: descapitalizar empresas, despedir gente, rebajar salarios, dejando a cientos de familias en la miseria. Empresas que además, como esta, que ahora estamos en manos de otra, que es otro capital riesgo Octri, que es una empresa de capital riesgo buitre, que estas lo que hacen es comprar empresas con un problema de liquidez, básicamente, no que no sea una deuda golosa, ¿para qué? Pues para venderla despidiendo personal, rebajando salarios y en poco tiempo sacar un beneficio amplio. Una empresa además que solamente pues tributa un 1% de sus impuestos aquí en España, el resto los tributa en Luxemburgo, o sea que esto es lo que tenemos, y esto los que algunos políticos en este país pues ven con tan buenos ojos, ¿no? Estas empresas de capital riesgo, ahora lo estamos viendo en Telepizza también con Palmire, que están llegando aquí también en el sector de las inmobiliarias, y que nos están llevando a donde nos están llevando, pues estos son los políticos que tenemos, y por eso estamos donde estamos. A día de hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué gente ha sido despedida ya? ¿Qué está pendiente? ¿Qué luchas están pendientes? ¿Si sigues en huelga? Para situar un poco en general a la audiencia y a los ciudadanos, ¿cuál es la situación hoy, a día de hoy, de Panrico? Hoy en la planta de Santa Perpetua hay 31 despidos. ¿Ya ejecutados? Ejecutados ya, sí, están despedidos. Ya están empezando a cobrar el paro, están despedidos. Vaya. Y bueno, y poco más. Y el segundo semestre, que es el ERE que está firmado, van a despedir a 157 personas más. ¿De la misma planta? De la planta de Santa Perpetua. Uh-huh. Nos castigan por ser los malos, se supone. Y cuando defendemos solo nuestros derechos. Y vosotros, en la demanda que habéis puesto, que está pendiente de la sentencia de los tribunales, lo que pedís es que se anule no solamente los despidos, sino que se anule también la rebaja salarial. Sí, sí, correcto. Que se anule todo a nivel nacional. Nosotros queremos que se anule todo a nivel nacional. ¿Y qué va a pasar dependiendo de que pase una cosa o la otra en la sentencia judicial? Si se acepta el ERE, ¿qué va a pasar? Nosotros continuaremos con nuestra lucha, pero tenemos claro que el ERE, por todo lo que hemos comentado y te he comentado antes, lo vamos a ganar. De hecho, la actuación que ha tenido ahora la empresa con esa carta que ha sacado marcada para fastidiarnos, porque además nosotros veníamos aquí a Madrid porque el sindicato, ayer estuvimos nosotros en las comisiones obreras de Barcelona y ellos nos dijeron que a día de ayer se había hablado para paralizar ese juicio, que no anular, sino paralizar, porque según ellos la Generalitat había abierto un proceso de negociación y por lo tanto creían que lo más adecuado era aplazarlo para que se celebrase. Realmente ahí no hay ningún periodo de negociación. La empresa en ningún momento quiere apartarse de este ERE que ha firmado y por lo tanto el único objetivo de ella, en connivencia con la Generalitat, porque yo creo que está siendo tan enemigo nuestro como la patronal, y no podemos aseverarlo tampoco de una manera rotunda, pero creemos que los sindicatos, si no demuestran lo contrario, están ahí. Hoy hemos estado hablando aquí en comisiones obreras con ellos, hemos tenido una relación, hemos hablado bien. Hemos propuesto que si realmente están de nuestro lado, nosotros somos todos afiliados de comisiones obreras, seguimos creyendo que tienen fuerza y que ellos pueden hacer mucho por nosotros, ya solamente apoyando la caja de resistencia, que ahora más que nunca necesitamos, porque después de 5 meses y después de un aplazamiento de este juicio, nos llevan hasta el 6 de mayo. Es decir, estamos hablando de un mes y medio más, de un montón de familias que nos estamos sin cobrar un duro. Tenemos hipotecas, 5 meses en huelga, 5 meses y huelga. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Hombre, es una huelga muy dura. Es una huelga que empezó, como ha dicho mi compañero Julián, porque no aceptamos esa rebaja salarial, porque ya tuvimos en el 2013 un rebaje salarial del 25% y un retroceso en nuestras mejoras sociales de más de 30 años, y ahora querían aplicar otro 18% de media con 745 despidos, y nosotros en la planta de Santa Perpetua con 40 y 50 contrataciones diarias. Y en el resto del Estado, básicamente igual, no sobraba nadie, una empresa que funcionaba, podía dar de comer a todos, pero aquí el objetivo es ganar dinero. A partir de ahí, de que se firma esa negociación, una negociación que se firma
con una mesa negociadora aquí en Madrid conformada por 6 representantes de UGT y 3 de comisiones, que son los que acaban firmando y traicionándonos, porque nosotros en 2 ocasiones votamos con un no rotundo a este plan de viabilidad. Este plan de viabilidad lo quiere aplicar la empresa y nosotros además se ceba y se ensaña con la planta de Santa Perpetua por ser la empresa, rebelde. La empresa rebelde, ¿no? Y desde entonces, pues lo que hemos hecho es intentar fortalecer esa caja de resistencia, socializar las luchas, llevarlas a las universidades, institutos, asociaciones de vecinos, a otras empresas que como Panrico también están en lucha, intentando unir las luchas con nosotros y exigiendo a los sindicatos que hagan lo que deben de hacer, que es la labor que tiene que hacer un sindicato, que es unificar las luchas, no dejarlas aisladas, para que al final se acabe pactando, se acabe negociando. Y ya estamos hartos de estas negociaciones donde siempre perdemos los mismos de siempre, que somos los trabajadores. Yo creo que ha llegado el momento de decir, se acabaron las negociaciones, los pactos, y tenemos que plantarle cara a la patronal y a la burocracia sindical, que bueno, si no demuestran lo contrario, pues yo creo que están actuando como bomberos de la patronal o como cortafuegos de la patronal, y esperemos que demuestren que no es así. Esperemos que apoyen esta huelga, que ya no es una huelga, es un huelgón. Hay mucho sufrimiento detrás de todas las familias que estamos aguantando. Estamos viendo además que había un juicio por ilegalidad de la huelga, que bueno, llega el señor este Carlos Gila Lorenzo, un liquidador de empresas, como lo llamamos nosotros, un Robin Hood del siglo XXI que se dedica a robarnos a los pobres para dárselo a los ricos, y aplaza este juicio, y se permite el lujo también de poder coger y aplazar este juicio. Un juicio del que dependemos montones de familias, en el que hay ya una desesperación importantísima, muy grande, porque realmente si se celebrase, probablemente tendríamos una resolución a medio o corto plazo favorable a nosotros, y yo estoy convencidísimo, y si no, pues ella no tendría ningún problema, sé que el juicio se celebrase. Ya estamos hartos de sinvergüenzas y de que les hagan el juego a esta gente. Es muy fácil ganar dinero de la manera que lo ganan. Yo quería saber si es posible, ¿cómo podría colaborar el ciudadano, el usuario, contribuir a vuestra lucha? Igual que se planteó en un momento cuando Coca-Cola, que hubiese un boicot por parte de la ciudadanía durante un tiempo, pues viésemos Pepsi o Mirinda u otra. ¿Os habéis planteado hacer algo similar, un llamamiento a los ciudadanos Para que metamos el dedo en otro sitio? Nosotros no podemos hacer un boicot directo a los productos porque en principio no estamos despedidos, sería causa de despido. Por lo tanto, hay otras asociaciones que ya lo hacen, apoyando nuestra lucha. Nosotros sí que hacemos un llamamiento aquí a toda la gente de Vallecas que está viendo este programa, para que apoyen a los compañeros de Coca-Cola, que están defendiendo heroicamente sus puestos de trabajo, a pesar de que mucha gente pueda ver que hay unos despidos, unas indemnizaciones importantes. Pero compañeros, no hay nada en la calle, hay que defender esos puestos de trabajo y no a costa de cualquier salario. Es decir, estamos hartos ya de defender esos puestos, como dice la patronal, como dice el gobierno, a costa de lo que sea, llegando a la precariedad. Llamar desde aquí al boicot de la Coca-Cola, eso sí que lo puedo hacer yo, y llamo desde aquí que la gente se conciencia. Y los de UPS también, que están también en huelga, todo el apoyo que pueda recibir del pueblo de Vallecas, y boicotear también a UPS. Oye, eso sí que lo puedo hacer. Ahora, como estás haciendo llamamientos, vamos a centrarnos ahora en lo que habéis venido aquí, aparte de vuestro tema, de nuestro negociado, que es la lucha que estáis llevando contra el ERE. Explícanos qué motivos hay para ir mañana, esté donde esté uno, a las marchas por la dignidad que se van a celebrar en Madrid, donde van a venir gente contra los recortes educativos, sanitarios, en la discapacidad, el problema de supresión de derechos a la mujer. ¿Por qué hay que estar aquí el sábado? Yo creo que es importantísimo estar aquí, importantísimo, porque la sociedad tiene que concienciarse, tiene que entender que lo que hemos conseguido, lo que consiguieron nuestros padres en estos años que, entre comillas, hemos vivido bien, si lo comparamos con los años de la dictadura, todo eso se ha conseguido luchando. No nos ha regalado nadie, ni las empresas del IBEX 35, ni todos estos consorcios, nos ha regalado nadie. Todo eso se ha ganado luchando. Nos han dado a entender que no somos clase obrera, eso es falso completamente, y que hay que empezar otra vez a pelear para reconquistar todo lo que nos están quitando, y no van a parar, compañeros, no van a parar de quitarnos hasta la vida, si pueden. Es decir, antes éramos mileuristas, ahora ya se trabaja por 600 euros...
es increíble, a la situación de esclavitud que nos llevan. Y esto es lo que hay que hacer. Creo que el día 22 de marzo es importantísimo que estemos todos en la calle. No se ha hablado en ningún medio de comunicación del 22 de marzo, por lo menos en los importantes, ni aquí, que es en Madrid donde se va a celebrar, ni en Barcelona. Esto es increíble. Espero que a través de los medios pues sociales, o este medio de aquí de televisión de Vallecas o Teleca, ¿no? Pues realmente que se pueda ver y que la gente entienda que tenemos que salir ahí a luchar. Yo lo digo convencido, aparte de que alguien pueda hacer su propaganda electoral o lo que sea, pero realmente detrás de todo esto, todas las marchas que se están haciendo desde Extremadura, Andalucía, Cataluña, que ya llevan mucho tiempo caminando, hay gente muy desesperada ya, que cree en esto una salida, o por lo menos un principio de empezar a tirar adelante. Ahora vamos a hacer un llamamiento no de cara afuera, sino de cara adentro, a los trabajadores, a esas 4, 3.000, 5.000 personas que trabajan en Panrico. ¿Cómo está siendo la respuesta general a la huelga, a las movilizaciones, o es un sector, el vuestro, el de Cataluña, que se está moviendo solo? ¿Cómo está recibiendo en general los trabajadores de Panrico vuestra huelga, que es su huelga? Bueno, a ver, la huelga la estamos llevando solamente los trabajadores de la planta de Santa Perpetua. No quiere decir eso, en Coca-Cola está pasando pues aquí en Madrid todo lo contrario, les están haciendo esquiroles en Barcelona, ¿no? Esta es la situación, las empresas estas ya se encargan de dividir y ya se encargan de decir que el mal de unos es el bien de unos pocos, ¿no? Esto, todo esto es falso y podemos entender que al final a todos ellos les va a llegar también la guillotina porque empiezan dividiendo y al final acaban haciendo lo que hacen. Lo saben hacer muy bien. Hay un panorama fuera de aquí pues que da miedo y eso todo ayuda. Los medios de comunicación te dan para desayunar crisis, comes crisis, cena crisis y te dan a decir que, compañero, o aceptas esto o ya sabes lo que hay, ¿no? Pienso que ha llegado el momento de unirnos todos en una lucha y bueno, yo no puedo decir, los compañeros en las demás plantas supongo que están muy acojonados, supongo que no han tenido el respaldo porque, por ejemplo, aquí en Madrid los compañeros votaron dos veces con un sí a la huelga y al final no se celebró. Por lo tanto, creemos que los sindicatos no están haciendo el papel que deben de hacer e intentando arrastrar a esta gente hacia la huelga, ¿no? Creo que los trabajadores debemos ser conscientes de que a nosotros no nos puede manejar nadie, que tenemos que ser los trabajadores en asamblea los que decidamos y los que manejemos a los sindicatos, que para eso les pagamos y para eso tienen que estar a nuestro servicio. Y ellos tienen que verse, porque son obreros como nosotros, y tienen que entender que nosotros somos los que mandamos. Y esa es la realidad. Antonio, Julián, muchísimas gracias. Teleca la tenéis abierta siempre que queráis. Muchísimas exponer gracias lo que a queráis. Vosotros. Muchísimas gracias, ánimo y suerte. Y nos vemos en las marchas. Nos vemos en las marchas. Venga, nos vemos.